Hola amigos del canal, bienvenidos a otro video de En Cuerpo y Alma con Marisol. Hoy queriéndoles compartir ejercicios para la salud de la espalda. Específicamente son ejercicios que nos van a aliviar dolores hacia la zona lumbar. Si hay dolor, nos va a permitir liberarlos. Pero también si lo realizas sin dolor, te previene. Entonces, mantener una espalda saludable solo depende de ti. Prepárate y acá te espero. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Entonces vamos a ir a piso, despacio. Y vamos a mantener la espalda bien pegadita al piso y vamos a flexionar las rodillas. Vamos a respirar por la nariz profundamente y vamos a exhalar el aire por la boca, soltando todo el aire. Que esa misma respiración nos ayude a liberar ese dolor, esa molestia en la zona lumbar. Vamos a mantener los hombros abajo, los brazos bien extendidos y vamos a comenzar a movilizar las piernas. Unimos las rodillas, la cabeza se mantiene alineada hacia arriba y comienzas a dejar caer las rodillas a un lado y al otro. Siempre enfocándonos en la respiración. Manos bien firmes a los costados. Una vez más, van a un lado y van al otro. Nos quedamos en el centro. Vamos a extender la pierna izquierda, vamos a elevar el tronco y vamos a abrazar esa pierna derecha por debajo. Vamos a revisar que ambos tobillos estén dobladitos. Y nos vamos a quedar ahí respirando, estirando la espalda, estirando la parte posterior del muslo. Y suavemente vamos a cambiar. Bajamos la cabeza, hacemos el cambio, abrazamos por debajo y vamos a flexionar ambos tobillos. Recuerda que vamos a trabajar a nuestro ritmo. Si hay mucho dolor o mucha rigidez, lo haces más suavecito, no tienes que llegar hasta la rodilla. Recuerda cuidar tu cuerpo, liberarlo precisamente de tensiones, no que el movimiento antes te produzca más tensión. Estamos ahí respirando. Y vamos soltando lentamente. Nos vamos a quedar con esa misma pierna derecha flexionada. Y el brazo izquierdo va a ir a la colchoneta. Con la mano derecha vamos a ir empujando esa pierna, dejándola caer muy suave, hasta donde puedas, y ahí te vas a quedar. La otra pierna va a estar estirada, relajadita. Esta mano firme en el piso. Vas a revisar que tu cabeza esté hacia el brazo que está estirado. Una torsión de columna. Vamos a liberar toda la tensión del glúteo medio, a liberar la musculatura del piramidal de la pelvis, que ese músculo pinza con el nervio ciático y puede causar dolor hacia toda la pierna. Ahora vamos a cambiar. Voy al centro, recogemos la derecha, con la mano izquierda vamos a empujar y el brazo derecho se va a estirar al otro lado y gira la cabeza al lado derecho. Y vas respirando. Recuerda que la respiración es fundamental. Vamos a ir al centro de nuevo y vamos a recoger ahora ambas piernas. Las abrazas por debajo, comienzas con la cabeza abajo y los hombros bien relajados, flexionas tus tobillos. Y te vas estirando, liberando toda la tensión de la espalda baja
hombros relajados. Ahora vas a ir levantando la cabeza. Sigues relajando los hombros. Y vas soltando despacio. Vamos a inhalar. Vamos a balancearnos para sentarnos. Y desde la misma posición, vas a dejar caer la rodilla derecha en el piso y la izquierda va a pasar por encima. Vamos a abrazar esa pierna y vamos a girar hacia el lado izquierdo. Vas a revisar que tu columna vaya hacia arriba. Y vas girando, vas estirando toda la musculatura lateral de tu glúteo. La columna también se alarga, se estimula. Y vamos a pasar al otro lado. La pierna izquierda se flexiona, la derecha pasa por encima y abrazas esa pierna para girar a tu lado derecho. Vamos a quedarnos en el centro y esa pierna que estaba por encima la vas deslizando a que quede muy encima esa pierna derecha. Sigo estirando la parte lateral de los glúteos, sigo alargando la columna, voy a inhalar arriba y exhalando vamos a soltar, a relajar los hombros y a ir llevando la cabeza hacia adelante, relajando toda la espalda. Respirando despacio. Recuerda, si no te da para mantener tu pierna derecha muy por encima, déjala hasta donde alcances y te doblas. Vas arriba despacio y vamos a hacer el otro lado. La derecha va abajo. Y la izquierda la vas a elevar, la vas a llevar por encima, estirando toda la parte lateral, ubicándote en tu comodidad. Voy a inhalar y exhalando vas a relajar y doblar tu espalda. Vamos a volver arriba, inhalamos profundo y vamos a llegar al último movimiento de estiramiento para mantener esa espalda saludable. Te vas a ir de rodillas, vas a relajar los dedos de los pies y simplemente estiras tus brazos hacia adelante y dejas caer tus glúteos en los talones. Relaja hombros y cabeza y ahí te vas a quedar. Vas a caminar un poquitico con tus manos hacia adelante para que se estire todo el dorsal ancho, tus brazos y relajas tu cabeza. Bien, te vas elevando. Vamos a dejar los ejercicios hasta acá. Recordemos que es mejor prevenir, entonces no esperes a que te esté doliendo la espalda para realizar esos ejercicios. Hazlo todos los días y mantén esa columna fuerte y vital. Recuerda suscribirte a mi canal y oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos. Dale una manito arriba si te gustó y también compártelo. Un abrazo. Y nos encontramos en mis próximos videos. Namaste.